En las instalaciones del SENA Barranca Bermeja ha tenido lugar la mesa laboral representada por distintos sectores y extrabajadores de Ecopetrol. El caso de nosotros que nos encontramos aquí hoy en el SENA es para resolver o solucionar los problemas de salud con la ARL Seguro Bolívar. También nosotros nos encontramos en la puerta del 25 de agosto a la intemperie, que nos están violando todos los derechos humanos, porque ahí era para que nosotros tuviéramos una carpa, pero Ecopetrol, ellos nos han aceptado que nosotros tengamos carpa, colocamos una sombrilla y también nos las quitan. Entonces a ellos no les interesa la humanidad, no les interesa que nosotros nos caiga agua o pase lo que sea con la enfermedad que tenemos nosotros. Este personal espera tener respuesta favorable por parte de los participantes. Y nosotros estamos luchando, tenemos una carpa de la resistencia allá en la puerta de refinería para lograr nuestra pensión, que le dimos tanta vida a la refinería. ¿Te confía que esta reunión, esta mesa laboral, termine algo positivo? ¿Usted piensa que va a haber algo positivo en esta reunión que hay con el Ministerio de Trabajo? Pues espero, con la ayuda de mi Dios, de que las cosas nos sean favorables. Y a conciencia, nosotros sabemos, los trabajadores, hasta los administradores de Ecopetrol y los que están manejando esta situación de nosotros, caótica, saben que nosotros tenemos la pensión ganada. Para este miércoles hay prevista una nueva reunión a partir de las 8 de la mañana.